En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La mayor parte de ustedes, junto conmigo, participamos del ministerio sacerdotal y por lo tanto tenemos entre nuestros deberes escuchar confesiones. Es interesante, después de un tiempo de ejercer ese ministerio de la confesión, darse cuenta uno de qué es lo que la gente confiesa más, qué es lo que confiesa menos y qué es lo que casi nunca confiesa. Seguramente mis hermanos en el sacerdocio pues estarán de acuerdo conmigo en que la mayor parte de las confesiones tienen que ver con temas afectivos, sexuales, tienen que ver un poco con aquello de si estuve o no estuve en misa, tienen que ver también un poco con conflictos, odios, cosas parecidas. Bueno, ahí pueden variar las estadísticas para cada uno, pero sí estaremos de acuerdo en que hay dos tipos de pecados que casi nunca la gente confiesa. Los pecados de omisión, muy, muy pocas veces, por lo menos esa es mi experiencia, casi nunca aparecen los pecados de omisión, lo cual indica algo un poco grave, creo yo, dentro del plano de la vida cristiana, porque creo que nos hemos imaginado que la vida cristiana consiste básicamente en no ser malo, no tanto en ser bueno, sino en no ser malo. Por consiguiente, si no estoy haciendo activamente, si no le estoy haciendo daño a otras personas, entonces pues se supone que soy un buen cristiano. De lo que menos se confiesa es de los pecados de omisión. Y durante mucho tiempo la respuesta que yo he dado cuando me preguntan qué es lo que menos la gente confiesa es pecados de omisión. Pero después me di cuenta que hay otros pecados que se confiesan todavía mucho menos y son los pecados que tienen que ver contra la comunidad, contra la fraternidad, contra la iglesia, porque hay pecados contra la iglesia. Y esos pecados contra la iglesia tienen una buena razón para ser tan desconocidos, y es que vivimos en un clima antiinstitucional. Por ahí empieza la reflexión de hoy. Vamos a ir llegando poco a poco, vamos a ir aterrizando en nuestro tema, nuestro hilo conductor, que es la sinodalidad. Pero es que es muy interesante ver, por ejemplo, este clima antiinstitucional en el que nosotros vivimos. En alguna conversación que tenía con alguno, comentaba que vivimos en una época en que la autoridad, prácticamente toda forma de autoridad, crea fácilmente repelencia, crea alergia, una sensación de ¿por qué usted tiene que estar encima de mí? ¿Por qué usted me va a decir lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué usted se va a meter en mi vida? Estas actitudes que son bastante, yo diría bastante extendidas, tienen raíces culturales que podemos conectar con los fenómenos de modernidad y de posmodernidad. Entonces, en la primera parte de esta conferencia vamos a hacer una especie de marco de referencia de cómo la modernidad y la posmodernidad han llevado un clima antiinstitucional, para luego ver cómo ese clima antiinstitucional hace que nosotros tengamos una mirada peculiar hacia lo comunitario, y es más o menos como que la comunidad tiene que apoyarme a mí, pero ¿yo qué le doy a la comunidad? Hace más de 30 años, cuando hice mi noviciado allá en Chiquinquirá, tal vez algunos de ustedes puedan recordar al que fue mi maestro en novicios, que lo fue durante bastante tiempo en la orden dominicana, el padre Pastor Prada. Padre Pastor Prada fue mi maestro en novicios en el año 85, bien entradito el siglo pasado, claro que sí. Y el padre Pastor nos decía, ya en esa época, yo me acuerdo en mi retiro de ingreso al noviciado, ya él nos decía, claro que el individuo tiene derechos,
pero la comunidad también tiene derechos. Era una expresión que yo no había escuchado. La comunidad tiene derechos. Entonces, ¿por qué tenemos tanto individualismo, subjetivismo, que va unido al relativismo? Pues tiene que ver con el clima antiinstitucional, y el clima antiinstitucional depende de amplios fenómenos sociales y culturales que finalmente conectan con la modernidad y la posmodernidad. Por eso creo que necesitamos un poco este contexto, porque si no se trata ese tema de la comunidad, pues fácilmente lo que puede suceder es que cuando nosotros hablamos de sinodalidad, simplemente de lo que estamos hablando es de una especie de acuerdos por mayoría. ¿Cuál es la manera de articular el individualismo con un caminar juntos? Pues a través del voto, a través del voto democrático. Cada uno tiene su cabeza, votamos aquí, y lo que salga ahí, pues eso será la ley de todos. Pero ese es un modelo excesivamente mutilado. Ese es un modelo sumamente pobre de iglesia, como lo hemos visto pues precisamente en las conferencias anteriores. Entonces necesitamos descubrir el clima antiinstitucional, porque también pienso que ahí hay una voz de esperanza, hay una luz de esperanza. Si nosotros, especialmente nosotros religiosos, empezamos a abrir los ojos frente a este tema del clima antiinstitucional, y si empezamos a vencer ese clima, pues le tomamos cariño a la fraternidad, le tomamos cariño a la comunidad, le tomamos cariño a la sinodalidad entendida con toda su riqueza, e indudablemente pues eso redunda en bien de todos. Entonces vamos con esa parte de modernidad y posmodernidad. Son temas que seguramente nos hemos encontrado en distintos momentos, lecturas, conferencias, videos, así que no tengo aspiración de decir nada original ni nada nuevo, es simplemente recordar unos cuantos elementos. Se suele asociar lo que nosotros llamamos modernidad, se suele asociar con la conjunción de tres fenómenos, tres macrofenómenos, que son, en su orden, la Ilustración, la Revolución Francesa y, por consiguiente, el surgimiento de las naciones. Ahí tenemos tres elementos que se conjugan. Me equivoqué ahorita porque dije Revolución Francesa, quería decir Revolución Industrial, perdón. Porque la Revolución Francesa está conectada con el tercer elemento de las naciones. Entonces lo repito, a ver si ahora los puedo decir en orden. Primero la Ilustración, la exaltación de la racionalidad humana y por lo tanto de la capacidad del individuo para autogobernarse. En segundo lugar, la Revolución Industrial, que crea una idea de progreso y de felicidad centrada básicamente en el esfuerzo humano. Y luego la Constitución de las Naciones, que es el ideal republicano y que de nuevo significa nosotros podemos gobernarnos al margen del pasado. El pasado es lo que llamaban los franceses el ancien régime. Podemos gobernarnos sin depender del pasado, no dependemos de una tradición y mucho menos dependemos de Dios. Entonces, Ilustración, Revolución Industrial y republicanismo, entendido como la idea de que nosotros nos bastamos para gobernarnos a nosotros mismos. Ahí están esos tres elementos. Entonces, ¿qué produce la modernidad? La modernidad produce en primera instancia, con respecto a la fe, produce el deísmo. El deísmo es la afirmación intelectual, abstracta y lejana de una potencia superior, a la manera del gran arquitecto de los masones. Es decir, el deísmo es la afirmación de que sí existe un Dios como explicación última del ordenamiento del universo. Pero un Dios que no se revela, un Dios que no forma iglesia, que no tiene que ver con un pueblo ni con una comunidad, y sobre todo un Dios que cada uno lo puede entender a su propia manera, con su propia racionalidad. Ese es el deísmo. El deísmo del siglo XVIII es el deísmo de los ilustrados. Típicamente creo que la persona que mejor lo describe es Voltaire.
Es un deísta, él afirma que hay un Dios, pero Voltaire considera que la gran enemiga a la que lanza sus peores invectivas es la Iglesia, concretamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es lo peor, hay que destruir a la infame, ese es un lema de Voltaire, destruir a la infame. La religión queda reducida a un cúmulo de, o es vista como un cúmulo de privilegios y de supersticiones. El concepto de iglesia, ahí empieza a derrumbarse el concepto de iglesia en la opinión pública. La iglesia es un cúmulo de privilegios y supersticiones. En cuanto cúmulo de privilegios es contraria a la convivencia social, en cuanto cúmulo de supersticiones es contraria a la racionalidad humana, hay que destruir a la infame. Y esa campaña deja, sin embargo, digámoslo así, deja viva la idea de un Dios. Pero ese Dios que es distante, abstracto, frío, puramente intelectual, es el Dios de los deístas. Muy pronto, en la primera mitad del siglo XIX, el deísmo va a dar paso al ateísmo. El deísmo no cree en un Dios que se revela. El deísmo no cree en un Dios que llama amigo al hombre o que da su hijo para salvación del mundo o que crea una comunidad. La transición entre el deísmo y el ateísmo se ve sobre todo en dos grandes filósofos que son Hegel y Kant. Hegel, cuando le preguntan sobre la religión, dice que el proceso del espíritu absoluto, recordemos que espíritu absoluto para Hegel no es un concepto religioso, sino más bien es una descripción de lo que acontece en la realidad, así como acontece en la razón. Entonces, para Hegel, la evolución del espíritu absoluto no es algo que puedan captar todas las mentes. Entonces, para el común del pueblo, la religión cumple una función. O sea, la religión es algo así como una filosofía para pobres, una filosofía para ignorantes. Como la gente no va a estar a la altura de mi filosofía, dice Hegel, entonces la religión le sirve para tener más o menos una brújula para moverse y tener una cierta orientación moral. Ese es el concepto de religión, pero él no descarta la utilidad de la religión. No cree, por supuesto, en ella, considera que es superior, por supuesto, su elaboración racional. Y luego tenemos a Kant, que tiene ese documento en todo, prácticamente siempre que llega la ocasión lo recomiendo. Los que no lo hayan leído, por favor lean, está accesible en internet en varias lenguas, en su original y en español. Ese folleto, porque no es muy largo, ese opúsculo se llama ¿Qué es la Ilustración? Eso lo escribe Kant a la altura de 1801, abriendo el siglo XIX, y básicamente lo que plantea Kant en su obra es que el ser humano, el hombre, ha llegado a la mayoría de edad. Abiertamente dice en su obra, nosotros no necesitamos de pastores, no necesitamos de sacerdotes. De hecho, no necesitamos del Estado, necesitamos gente que piense, necesitamos la racionalidad. A partir de ahí se construye el progreso a través de la ciencia y la técnica y se construye la convivencia a partir de una estructura legal racional. Esa transición que se da tanto en Kant como en Hegel, esa transición muy pronto va a dar paso en otros autores de los cuales quiero citar dos. Por una parte a David Strauss, que es famoso por su obra Vida de Jesús, la Leben Jesu, y tenemos por otra parte a Ludwig Feuerbach, que ya es abiertamente ateo con su obra La Esencia del Cristianismo. Estas dos obras son paralelas, la obra de Strauss, que no tiene que ver con los músicos, la obra de David Strauss y la obra de Feuerbach. ¿Qué es lo que pretende Strauss con su Vida de Jesús? No es una obra piadosa para nada, no es una obra que tenga un papel apologético, ni muchísimo menos querigmático. Lo que quiere Strauss con su Vida de Jesús es reducir a la escala de un humanismo inmanente la figura de Jesucristo. Es decir, este es Cristo, este es el Cristo inmanente, este es el Cristo despojado de lo sobrenatural, es el Cristo que tiene que servir de referencia para ese nuevo mundo que está surgiendo en el siglo XIX. Es un Cristo
que se convierte en un modelo ético, es el Cristo que se convierte en una referencia de convivencia social, pero es un Cristo que no tiene que ver, por supuesto, con la salvación, ni con los milagros, ni con lo sobrenatural. Es decir, es domesticar, yo lo digo así, lo que pretende Strauss con su Vida de Jesús, que no es el único. Hay unas tres o cuatro obras famosas, Vidas de Jesús, que surgen en el siglo XIX, y todas ellas, como la de Strauss, la obra de Strauss, lo que pretenden es domesticar la figura de Cristo. Vamos a convertir la figura de Cristo, o de que ellos no hablan tanto de Cristo, de Jesús, vamos a convertir la vida de Jesús, vamos a convertirla en algo digerible para las masas y algo que realmente sirva de referencia en los nuevos tiempos. En el mismo sentido va la obra de Feuerbach, La esencia del cristianismo. Ya el título te da razón de qué es lo que pretende. Feuerbach lo que pretende es explicar por qué el cristianismo ha tenido tanto impacto, por qué ha tenido tanto poder. Como quien dice, les voy a explicar cuál es la magia que está detrás de esto. Les voy a explicar qué es lo que está sucediendo realmente aquí. Para que ustedes salgan de esas fábulas, y para que ustedes se matriculen completamente en la racionalidad. La frase central de la obra, La esencia del cristianismo, que es frase explícita de Feuerbach, es: no fue Dios el que creó al hombre, fue el hombre el que creó a Dios. Dios es simplemente la proyección, una especie de extrapolación de nuestros deseos, capacidades, talentos y lo que es valioso para nosotros. Esa es la postura de Feuerbach. A raíz de eso, tenemos luego otros dos autores que hay que recordar aquí. Por una parte, el positivista Auguste Comte, que dice: mire, ya nosotros pasamos de la época mitológica a la época filosófica, ahora hay que pasar de la época filosófica al tercer estadio, que es la época científica. Y entonces, pues, con gran arrogancia, dice Comte, en pocos años voy a estar predicando el positivismo, que es el nombre que le da a su postura filosófica. Voy a estar predicando el positivismo en Notre Dame, es decir, en la capital católica, la capital religiosa de Francia, se va a plantar firmemente la bandera del positivismo. Eso plantea Auguste Comte. Y finalmente, cerrando ese siglo XIX y abriendo el siglo XX, tenemos la declaración de la muerte de Dios a cargo de Federico Nietzsche. Entonces Nietzsche dice: no, mire, ya realmente Dios ha muerto. Lo que pasa es que hay gente que no se ha enterado, pero Dios ha muerto. Y la muerte de Dios, sobre el cadáver de Dios, ahora tiene que levantarse el superhombre. El superhombre, es decir, ahora que no tenemos ataduras, ahora que no tenemos los frenos de la moral, que él llama moral de esclavos, entonces puede abrirse paso la moral de los señores, que es finalmente la exuberancia, el torrente de la vida. Entonces, ¿qué nos deja en resumen? Resumamos esto de la modernidad. ¿Qué nos deja la modernidad? Pues nos deja la afirmación robusta de la capacidad racional humana, nos deja una primero desconfianza y después auténtica guerra contra todo lo sobrenatural, y nos deja sobre todo el terrible descrédito de la Iglesia. La Iglesia es enemiga del conocimiento, la Iglesia es enemiga de la igualdad. Entonces, pues ahí tenemos que también el siglo XIX, pues es el siglo en el que surge toda la filosofía, la postura comunista, la religión es el opio del pueblo. Por consiguiente, la institución Iglesia queda absolutamente devastada, despreciada en la opinión pública, porque, como ya lo había dicho el profeta de todo este movimiento, es decir, Voltaire, la Iglesia no es otra cosa sino un cúmulo de privilegios y un cúmulo de supersticiones. Despreciable, porque es egoísta y es hipócrita. Despreciable, porque es irracional y es supersticiosa. Frente a ese ataque masivo, frontal, la defensa de la Iglesia está bien representada en la figura del Papa, el Beato Pío IX o Pío IX. El Beato Pío IX, pues, saca su obra conocida, el Syllabus, que es más o menos como un extinguidor en un incendio. Es más o menos tratar de atacar el problema fundamental. Y entonces el Syllabus lo que viene a decirle a la gente es: cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Es como la imagen que a mí me viene de Pío IX. Quizás soy injusto, lo saben mejor los historiadores,
Pero la imagen que a mí me viene es la de un dueño de casa que está viendo que se le está incendiando su casa. Y entonces sale con el extinguidor, a ver, cuidado aquí, mire, aquí surgió otra cosa, che, échenle ahí también extinguidor, échenle ahí, porque toca parar esto. Es una medida de emergencia que les ayuda en parte a algunos católicos a tener una referencia, pero también lo que hace es acrecentar esa distancia entre iglesia y mundo. Luego tenemos al Concilio Vaticano I, que en un contexto político absolutamente agresivo, salvaje, podríamos decir, de Italia, trata de reafirmar los derechos de la Iglesia. Logra tener dos sesiones, entonces de ahí surgen pues los dos documentos principales, ahí viene la declaración. Hay dos declaraciones muy importantes del Concilio Vaticano I. La declaración de la infalibilidad papal, cuando se trata de temas de fe y costumbres y hay una declaración dogmática formal, entonces la infalibilidad papal, que si te das cuenta es como un acto defensivo, es como una reacción frente a este ataque masivo que venía de parte de la ciencia, la filosofía y la política. Y luego la otra afirmación, la afirmación en el documento de Fide, en el que se dice que la existencia de Dios y sus atributos fundamentales son accesibles a la razón. Es un puente modesto que el Concilio Vaticano I intenta tender, un puente modesto para decir, nosotros no estamos de pelea con la racionalidad. Casi cerrando el siglo XIX, en 1891, el Papa León XIII tiende otro puente también modesto, que es la encíclica Rerum Novarum de 1891, un puentecito donde está diciendo, mire, el dolor de ustedes, las preocupaciones de ustedes, los más pobres, los más explotados, a nosotros como iglesia nos interesan, ustedes nos duelen, pero no compartimos la idea de la división de clases, etc. El documento Rerum Novarum es difícil de leer. Es ese estilo que pues, es todavía más difícil, claro, en latín, pero es ese estilo de frases que ocupan todo un párrafo, es una cosa que da vueltas. Pero el mensaje de Rerum Novarum en el fondo es muy sencillo. Lo que está diciendo es, no se puede sanar la sociedad dividiéndola. El concepto de sociedad y de iglesia que quiere tomar León XIII y que quiere enseñar León XIII es el concepto de una iglesia orgánica y de una sociedad orgánica. Lo orgánico es fundamental ahí. Es decir, la sociedad es un organismo y no se puede pelear, no se puede poner a pelear el brazo contra el oído o el ojo contra el pie. Esto obviamente va dirigido en contra del comunismo, pero ya es una postura que va a marcar toda la doctrina social de la iglesia. Entonces, ¿qué nos deja? En términos eclesiales, ¿qué nos deja la modernidad? Desconfianza y desprecio con respecto a la iglesia. Desconfianza y desprecio que no van a cambiar, sino que van a adquirir una nueva dimensión con lo que llamamos posmodernidad. Entonces, vamos brevemente a cómo surge esto de la posmodernidad. La posmodernidad surge del fracaso, el fracaso parcial de la modernidad. ¿En qué fracasa la modernidad? La modernidad pues ha entronizado, incluso literalmente, a la diosa razón. Pero ese trono de la razón lo que ha hecho es crear una dictadora, una tirana espantosa, por lo menos si se piensa en tres elementos que son como la carta de nacimiento de la posmodernidad. En primer lugar, tenemos el tema de las guerras mundiales. Amigos, para nosotros es muy difícil en este momento tomar plena conciencia de lo que era Alemania, bueno, primero Prusia, claro, en el siglo XIX, de lo que era Alemania en el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX. Piense usted que los avances más audaces en matemáticas y en física, es decir, estamos hablando del corazón de las ciencias, son todos alemanes. En matemáticas te encuentras a Riemann, que todavía hoy, todavía en esta semana, sigue siendo noticia,
La hipótesis matemática más importante, el problema matemático más importante por resolver se llama la hipótesis de Riemann. Y Riemann, pues es un alemán del siglo XIX, es prácticamente el que hace una sistematización del cálculo de variable compleja, absolutamente impresionante. Pertenecen al mundo alemán también Boltzmann, Max Planck, Albert Einstein. Es decir, son gigantes. La capital cultural del mundo estaba en Alemania, en Tübingen, o Tubinga. En Tübingen estaba la capital intelectual del mundo. No había lugar del mundo donde hubiera más filosofía. En términos lingüísticos, pues, ¿cómo empezó Nietzsche? Pues empezó como un lingüista, básicamente. No había lingüistas mejores que los alemanes. No hay filósofos mejores que los alemanes. Pues, ¿dónde están? Ahí está Hegel, ahí está Kant, ahí te vas a encontrar después a Nietzsche. Toda esta gente, es decir, Alemania era el corazón intelectual palpitante de la racionalidad. Y Alemania es la que precipita al mundo en dos conflagraciones mundiales colosales, devastadoras, con millones y millones de muertos. Alemania es la que utiliza la inteligencia para crear un mecanismo que pueda extinguir completamente a un pueblo, al pueblo judío. Entonces, es evidente que la racionalidad muestra su peor rostro en las guerras mundiales. Pero no es solo Alemania. Por estos días está haciendo furor la película Oppenheimer, que es pues la que describe al norteamericano, no todos son alemanes, al norteamericano que dirigió todo el proyecto Manhattan, el de la bomba atómica. A mí me asombra, yo no había caído en cuenta de eso, a mí me asombra que el primer experimento en Nuevo México, el primer experimento, o mejor dicho, la primera bomba atómica se detona en Nuevo México, semanas antes de Hiroshima, que entiendo que se pronuncia como Hiroshima correctamente, pero aquí vamos a seguir diciendo Hiroshima, que es lo más acostumbrado. Es decir, el proyecto Manhattan fue una cosa que sucedió a una velocidad vertiginosa. La bomba esa la probaron, la primera bomba atómica la probaron en el laboratorio de Los Álamos, pues allá en Nuevo México, probaron esa bomba y semanas después ya la estaban poniendo en funcionamiento en Hiroshima, una semana después en Nagasaki. Y eso es racionalidad, pero racionalidad para producir no solo miles y miles de muertes, sino racionalidad para destruir la existencia de todavía un número mayor de personas. No se nos olvide que el número de muertos después de los estallidos de las bombas atómicas, el número de muertos fue mucho mayor, no el día de las explosiones, sino los días que siguieron y las semanas que siguieron. Hubo personas dentro de estos japoneses, hubo seres humanos que perdieron el 60, el 70% de su piel. Por lo tanto, vivieron una agonía, una tortura absolutamente indescriptible durante semanas hasta que el cuerpo hizo colapso total y murieron. Todo eso es parte de la racionalidad de una bomba atómica. Rusia no se queda atrás y entonces produce su bomba llamada la bomba zar, el zar de las bombas. Zar pues hace referencia a los reyes que tenían, ¿no?, los rusos. Entonces el zar de las bombas, que tiene el potencial de centenares de bombas de Hiroshima juntas. Y eso también es racionalidad, es una bomba imposible de describir en su poder. Hay una historia muy interesante sobre esa bomba zar. El diseño original de la bomba zar era el doble de lo que finalmente estallaron. Y la razón por la que achicaron la bomba es porque no había un avión que pudiera soltar la bomba y correr tan rápido que no lo alcanzara la misma bomba. Entonces tuvieron que reducirle la potencia a la bomba zar que estalló Rusia, como elemento de prueba, no contra ninguna nación, tenía la mitad del poder que estaban dispuestos a producir los rusos, por la razón que dijimos, en ese momento no había ningún avión que pudiera ir tan rápido como para que no lo destruyera la misma bomba. Bueno, entonces la posmodernidad surge de eso, surge de una desconfianza frente a la racionalidad. Pero esa desconfianza no es solamente frente a la racionalidad tecnológica, es también una desconfianza frente a la racionalidad política. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo que habíamos conocido, ese mundo que parecía tan ordenado en la segunda década del siglo XX, inmediatamente antes de la Guerra Mundial,
y que es conocida esa época como la Belle Époque, ese mundo organizado, ese mundo ordenado, ese mundo que parecía tan pacífico y tan feliz, ese mundo parecía estar puesto sobre pilares de arena y fue lo que quedó destruido en la Guerra Mundial. De manera que la institución Estado, la institución política, queda también cuestionada. Y esto va a dar origen a uno de los sentimientos más potentes en la posmodernidad, y es el sentimiento de desconfianza hacia todas las instituciones. Eso proviene exactamente de esa época. La tercera raíz de la posmodernidad, entonces la primera raíz es el mal uso de la tecnología, la segunda raíz es la devastación del orden político que deja sin orientación macro, sin orientación cultural y social y sin sentimiento de pertenencia, y consiguientemente la tercera raíz de la posmodernidad es el afán desbocado de libertad y de felicidad que se produce en la década de los 60, básicamente con el movimiento hippie. Por supuesto, todo el mundo menciona, y eso es así, que ese movimiento hippie tiene una especie de momento estelar en mayo de 1968, las famosas manifestaciones en París. El graffiti más famoso de mayo de 1968, que eso lo han comentado muchos, el graffiti más famoso de esa revolución es cuando pintan unos estudiantes en alguna pared: queremos pupitres de chocolate. ¿Por qué esa frase se volvió tan famosa? Porque está mostrando cómo las demandas de libertad y las demandas de felicidad son imposibles de cumplir para ningún régimen. Ningún Estado puede dar pupitres de chocolate, por supuesto, es una idea absurda. Ningún Estado puede proveer a esa necesidad. Es decir, queremos pupitres de chocolate quiere decir: nuestras pretensiones de felicidad jamás las podrán cumplir ustedes, señores gobernantes. Ustedes jamás podrán hacernos felices. Y por consiguiente, pues viene el uso masivo de la droga, viene el libertinaje sexual. No se nos olvide que Jean-Paul Sartre, que era una figura, era un ídolo potente, ya lo habíamos comentado en otra conferencia, Jean-Paul Sartre, en esa década de los 60, que era pues una especie de profeta de toda una generación de la posguerra, pues era entusiasta del sexo libre para todas las edades, y eso incluía a los niños. De manera que la pedofilia, la pederastia, estaba muy en el horizonte de Jean-Paul Sartre y de otros existencialistas. Y este hombre, que también tuvo un tremendo impacto en aquella generación, Michel de Foucault, también, pues no solamente era practicante de la homosexualidad, consumidor de sustancias alucinógenas, sino era un gran propagador de la pedofilia. Es necesario iniciar en la sexualidad, es necesario derribar todos los mitos de la moralidad. Queremos una libertad absoluta, no queremos que nadie nos venga a imponer límites. Entonces, ¿qué deja la posmodernidad con respecto a nuestro tema de iglesia? Pues presenta a la iglesia como el gran obstáculo. La iglesia es el gran obstáculo, porque la iglesia es la que no me deja ser libre. La iglesia es la que no me deja disfrutar la vida como yo quiero disfrutarla. Todo lo que yo quiero disfrutar es malo para la iglesia. Quiero drogarme, malo para la iglesia. Quiero acostarme hoy con hombre, mañana con mujer, malo para la iglesia. Quiero separarme de mi esposa, malo para la iglesia. Quiero abortar, malo para la iglesia. Todo para la iglesia es malo, la iglesia es el obstáculo. Bueno, ahí terminamos nuestro recorrido acelerado sobre modernidad y posmodernidad. ¿Qué nos quedó? De la modernidad nos quedaron dos ataques o dos sospechas: que la iglesia es solamente un cúmulo de privilegios y que la iglesia es la bodega de las supersticiones, y de la posmodernidad, que la iglesia es el gran obstáculo para la libertad y por consiguiente para la felicidad. Por supuesto que la posmodernidad no se dedica solamente a atacar a la iglesia, no es eso lo único que le interesa a la posmodernidad. La posmodernidad se vuelca, como ya lo dijo Bátimo, se vuelca contra todo lo que sea institucional, va en contra de todo lo institucional. Entonces la posmodernidad va a mirar con desconfianza la patria, va a mirar con desconfianza los partidos políticos, va a mirar con desconfianza las
las iglesias, por supuesto, el Estado es siempre un enemigo. Para la posmodernidad lo único que queda es el individuo o los individuos que se escogen mutuamente. Es decir, el pequeño grupito, mi grupito, el grupo donde yo me siento a salvo, donde yo me siento feliz, donde yo tengo mi propio lenguaje. Por última vez, resumamos estos tres elementos sobre la iglesia. La iglesia es un cúmulo de privilegios, la iglesia es la bodega de las supersticiones, la iglesia es el obstáculo para la libertad. Por supuesto que estas ideas no calan instantáneamente en las grandes masas, pero el proceso ha sido prácticamente irreversible. Hasta el momento parece irreversible. De manera que en la gran mayoría de países hay una sensación de desconfianza que ha sido distinta en Colombia. Colombia es una excepción importantísima a esto que estamos diciendo. Y la razón principal está en dos motivos, según he podido averiguar, por ejemplo, en el tiempo en el que colaboré en el secretariado de la Conferencia Episcopal, y en el tiempo y en otros diálogos que he tenido con otros sacerdotes, gente implicada en procesos de paz y todo esto. Las torturas y muertes que han sufrido sacerdotes, por ejemplo, la muerte de Monseñor Isaac. Isaías, el asesinato de Monseñor Isaías, el asesinato de Monseñor Jaramillo allá en el Arauca, la cantidad de sacerdotes que han sufrido secuestros, este que fue obispo del Tibú, que ahora está en el Amazonas, que fue secuestrado dos veces por la guerrilla. Es decir, el hecho de que la iglesia ha sido víctima en Colombia y el hecho de que la iglesia tantas veces se ha pronunciado a favor de la convivencia y de la paz ha frenado ese punto aquí en Colombia. Pero no es un freno definitivo, atención. No nos fiemos únicamente de eso. Es decir, si uno compara, créanme que lo puedo decir con cierto conocimiento de causa, si uno compara la opinión pública ante la iglesia en distintos países, uno de los países que sale mejor parado es Colombia. Y la razón es por los religiosos, sacerdotes y obispos que han sufrido, incluso hasta la muerte algunos, y por la presencia de la iglesia en movimientos de reconciliación y de paz. Eso ha cambiado la percepción, ha cambiado para mejor la percepción de iglesia que hay en un país como Colombia. Y es una de las razones por las que vocacionalmente, tanto en cantidad y algunos dicen que en calidad, solo Dios lo sabe, ha estado mejor Colombia que otros lugares. Pero repito, esto no es para siempre. Esa no es una carta blanca, no es un cheque blanco de confianza que la sociedad nos esté dando a nosotros. Entonces, en el panorama, por ejemplo, de nuestro país, conviven cuatro sensaciones o cuatro sentimientos con respecto a la iglesia. Los sentimientos macro de la modernidad están en Colombia y tienen su paraíso en las universidades, especialmente en las universidades. Mucho más, claro está, en las universidades laicas o en las universidades públicas, pero están también en las universidades nuestras. Básicamente la idea de que la iglesia tiene una cantidad de privilegios y de que el conocimiento que da la fe es pura superstición. Y eso se nota en la agresividad y las traiciones que en las comunidades religiosas que tenemos instituciones educativas hemos sufrido. Yo tengo que decirlo aquí abiertamente porque es noticia pública. Ustedes saben la brutal estafa que hemos sufrido nosotros, los dominicos. Estamos metidos en un proceso muy complejo de miles de millones de pesos. Y básicamente lo que hay detrás de eso es la idea de que los curas tienen plata. ¿Y qué es los curas tienen plata? Es la versión latinoamericana de la iglesia es un cúmulo de privilegios. Eso que está sucediendo en muchas de nuestras instituciones, colegios y universidades, donde nos encontramos con docentes que firman el contrato, nos sonríen, mucho gusto, fray, mucho gusto, padre, claro que sí, pero luego en el salón de clase hablan en contra de la fe. Eso es exactamente lo que estamos describiendo aquí. Se ve a la iglesia como una bodega de supersticiones. Y eso que hemos dicho de la iglesia como obstáculo para la libertad y la felicidad
se nota igualmente en nuestras instituciones, está muy presente en nuestras instituciones, especialmente en asociaciones que tienen que ver con temas de género, temas abortistas, asociaciones feministas, y están ahí, están bien enclavadas, están bien incrustadas dentro del tejido de nuestras instituciones. O sea, nosotros tenemos esa triple influencia de modernidad y posmodernidad, la tenemos. Esto no es cosas que estén sucediendo en Francia, en Australia o en Japón, eso lo tenemos nosotros. Pero tenemos también ese freno, que es un sentimiento menos agresivo que en otras partes por el papel que la Iglesia ha tenido en materia de ayudar a la convivencia, la reconciliación, procesos de paz, etc. Ese es el ambiente en el que muchas veces encontramos la Iglesia. Entonces cerramos esta parte. Yo he tratado de presentar ahí en ese sencillo esquema la relación que hay entre Iglesia, fraternidad y sinodalidad. Porque la Iglesia, no se puede pecar contra la Iglesia sin pecar contra la fraternidad y sin pecar contra la sinodalidad. La palabra Iglesia muchas veces no es querida ni siquiera por nosotros mismos. La palabra Iglesia es una palabra que a veces pronunciamos con la boca chiquita y bajando el volumen, porque nos suena que Iglesia va a ser jerarquía, imposición, institución, derecho canónico, Roma, baculazo. No. Más bien hablamos de otras cosas. Pero fíjate que desde una teología sana, desde los documentos conciliares que ya hemos visto, aunque sea a gran velocidad, es evidente que no se puede lastimar la Iglesia sin lastimar la fraternidad y sin lastimar la sinodalidad. Y pretender hacer una sinodalidad que no ame a la Iglesia, finalmente lo que significa es una traición y llega solamente a una especie de convivencia por votación. Terminamos esta reflexión con lo que yo llamo aquí unas series. No escribí ninguna palabra, sino solo los números del 1 al 5. Esos números del 1 al 5 son las 5 series. Las 5 series de pecados que cometemos contra la Iglesia. Empecé esta conferencia comentando que las dos cosas de las que menos se ocupa la gente son los pecados de omisión y los pecados contra la Iglesia. Entonces aquí vamos a presentar un pequeño catálogo de los pecados contra la Iglesia en forma de series. La primera serie, es decir, pecado contra la Iglesia, es no conocerla, no amarla, desconocer su naturaleza, su papel, su fundamento en Cristo. No conocerla, no amarla. Y yo creo que la agresividad que hay en tantos medios de comunicación exacerba esa primera serie de pecados, no conocer y no amar a la Iglesia. Porque la mejor manera de impedir que la gente conozca y ame a la Iglesia es presentándole siempre las peores noticias sobre la Iglesia. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación. Realmente, entre nosotros, ahí en las conversaciones informales que hemos tenido, pues hemos comentado el bajo número de vocaciones que tenemos, tanto ustedes como nosotros, como en general. Cuando usted piensa que la arquidiócesis de Bogotá tiene en este momento como número de seminaristas lo que cabe en una mano y quizás sobran dedos. Esa es la arquidiócesis de Bogotá, por favor. Y los que están estudiando en el seminario arquidiocesano, seminario San José de la arquidiócesis de Bogotá, que incluye también personas de otras circunscripciones eclesiásticas, todos los estudiantes creo que no alcanzan a ser 20. Todos los que están en el seminario mayor en este momento. O sea, la crisis es bárbara, pero es que detrás de esa crisis está lo que hemos estado diciendo. Detrás de esa crisis lo que está es ese sentimiento anti-iglesia. Por favor, si la iglesia es una montaña de privilegios, si la iglesia es una bodega de supersticiones, si la iglesia es un obstáculo para la libertad, entonces ¿quién quiere ser eso? Ah, pero que hay sacerdotes buenos no, hipócritas es lo que son, que saben tapar sus problemas. A mí me dijo hace años, pues tantos años que fue antes de que yo entrara a la comunidad, recuerdo una amiga mía, una amiga que me decía
Estábamos conversando en la sala de la casa de ella. Ella se manifestaba atea ya, imagínense hace cuánto tiempo. Y ella decía, si tú fueras sacerdote, yo no me sentaría en la misma sala contigo. Eso me lo decía hace casi 40 años. Si tú fueras sacerdote, no me sentaría en la misma sala contigo. Entonces, ¿quién quiere ser iglesia? Pero ahora dime una cosa, ¿quién quiere ser franciscano si no es para ser iglesia? ¿Cómo se puede ser franciscano si no estar, sin estar diciendo en todas partes yo soy iglesia católica? Por eso me atrevo yo a decir esta frase, hacer, conocer y amar la iglesia es cosa de vida o muerte para nosotros. Nosotros no vamos a resucitar vocacionalmente si no logramos que sea conocida y amada la iglesia. Es algo así como defender a la propia mamá. Es algo así como defender la propia casa. Necesitamos que sea conocida y amada la iglesia. Por supuesto, no estamos aquí propendiendo por un eclesiocentrismo oportunamente denunciado por el Papa Francisco. El eclesiocentrismo consiste en convertir a la iglesia en una especie de absoluto. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de la iglesia como la mencionó el concilio, es decir, como expresión viva del evangelio de Cristo a lo largo de los siglos, como presencia sacramental, como sacramento universal de salvación a lo largo de los siglos. Esa es la iglesia que nosotros queremos presentar. Pero si nosotros no logramos que sea conocida y llamada la iglesia, no tenemos futuro, porque no se puede ser dominico, no se puede ser franciscano, no se puede ser sacerdote sin llevar aquí un letrerote. Con hábito o sin hábito, aquí hay un letrero gigante que dice yo soy iglesia católica. Y yo soy iglesia católica va a significar siempre una especie de vergüenza para todas estas personas que tienen ese sentimiento anti-iglesia. Entonces los primeros pecados son no conocer y no amar. Segunda serie de pecados, la división doctrinal. Por ejemplo, cuando cambiamos lo que cree la iglesia, tal como está expresado pues en toda su tradición, en su magisterio, en el concilio, en el credo, cuando cambiamos eso, ahí estamos atacando a la iglesia, y ese es pecado contra la iglesia. Otras veces se divide por geografía. La división por geografía es a veces cuando tomamos esas posturas, cuando exacerbamos ese tema, que por otra parte es muy interesante, ese tema del desde dónde se hace la teología. Yo pienso que esa es una idea que hay que tomarla en serio, y es importante el desde dónde de la teología, que fue un tema muy importante para la teología de la liberación. Pero fíjate que si eso se exacerba, empezamos a crear la iglesia del sur contra la iglesia del norte, o la iglesia de los pobres contra la iglesia de los ricos, o la iglesia solidaria contra la iglesia jerárquica, o la iglesia carismática contra la iglesia institucional. Esas divisiones son finalmente pecados contra la iglesia. Y es muy impresionante en ese sentido. Yo creo que una figura profética es nuestro padre San Francisco, porque es un hombre que vive hasta el extremo de la locura de amor, por ejemplo, la pobreza, y sin embargo, fíjate la manera como él exige que se hable de los sacerdotes, de los obispos y sobre todo del Papa. Y por supuesto, ni el Papa, ni los cardenales, ni los obispos, ni los sacerdotes vivían como él. Será en el siglo XIV, cuando surja una herejía de tipo franciscano, que serán los Fratricelli, que eso sí pretenden absolutizar la pobreza como criterio de verdad, pero Francisco de Asís jamás. Entonces, cuidado con las divisiones doctrinales. Hay que tener cuidado también con ese lenguaje de quién es tradicionalista y quién es progresista, quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es de avanzada y quién es dinosaurio. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener con eso. Y también cuidado con las divisiones en clave temporal, ¿no? Como decía agudamente un sacerdote exponiendo sobre este tema del concilio, decía él, para algunos la iglesia solo existió hasta el concilio. Típicamente los tradicionalistas, como quien dice, todo estaba bien, tan hermoso, eso sí era misa, esa sí era iglesia. Llegó el concilio, acabó con todo. Esa es la visión de algunos, pero para otros es lo contrario. La iglesia empezó en el concilio, de manera que todo lo que venga de atrás
Entonces Trento es lo peor, eso fue pues un engendro de las tinieblas. El latín solo sirve para mantener a la gente anclada. Esas posiciones extremas finalmente revientan a la iglesia. Me parece que un gran desafío que nosotros tenemos es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio del escriba que se abre al reino de Dios. Saca de su tesoro lo antiguo y lo nuevo. Entonces, cuidado con las divisiones temporales, cuidado con crear divisiones doctrinales. Esa es la segunda serie, la de las divisiones. Tercera serie. La tercera serie es el tema del pecado, mis hermanos. Que somos pecadores y que nuestros pecados alejan a la gente de Cristo. Que somos pecadores y que nuestros pecados muchas veces hacen que las personas pues no puedan creer en el Evangelio. Hay una historia muy triste del tiempo de la colonia, cuando un fraile, no sé si era de ustedes o de nosotros, bueno, un fraile en todo caso, estaba pues tratando de acercar a la fe a algunos indígenas, y le dice uno de estos indios, que era como un jefe ahí del grupo, le dice: yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno. Así, todo desafiante, y entonces le dice este fraile, pues todo escandalizado, haciéndose cruces: hijo, ¿pero por qué dices eso? Y dice: porque si en el cielo está gente como ustedes, yo no quiero ir allá, yo prefiero ir al infierno. Entonces, dese cuenta lo que produce el pecado nuestro. Y lo más grave no es el pecado, porque pecadores somos todos, bien nos lo decía, y frágiles somos todos. Gracias, Padre, por la humildad de esta mañana, muchísimas gracias. Pecadores somos todos y tenemos que aprender a asumir que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos pecadores. Pero una cosa es asumirlo y otra cosa es justificarlo, que es la diferencia entre el que se arrepiente y el cínico. Entonces, una cosa es reconocer que somos pecadores, que es indispensable, y reconocer que necesitamos ayuda. Yo creo que una de las razones más importantes por las que muchos de nosotros ingresamos a una comunidad religiosa es para eso que también nos dijo el Padre en la homilía, para tener manos que nos sostengan. El Señor que tiende su mano. Sí, Cristo tiende su mano, pero ¿cómo la tiende? Muchas veces a través de la comunidad, lo digo por experiencia. La comunidad es la que le tiende uno la mano. En el ritual nuestro de los dominicos, se dice prácticamente en cada etapa, siempre aparece la fórmula, pregunta pues el superior mayor, el provincial o el maestro pregunta: ¿qué pedís? Y responden los candidatos al prenoviciado, al noviciado o a la profesión, responden: la misericordia de Dios y la de la orden de predicadores. Realmente en la comunidad tenemos manos extendidas, y mis mejores consejos, mis mejores maestros, mis mejores confesores son de mi orden, que me han tendido la mano, que me han tenido paciencia. Nosotros tenemos también que tener paciencia, compasión, solidaridad con nuestra gente. Pero una cosa es que somos pecadores y otra cosa es empezar a justificar. Porque el pecado justificado se convierte en una herida que no sana y que se gangrena. El pecado justificado es una cosa terrible. Y usted tome cualquiera de los votos y dígame cómo se vuelve la convivencia cuando se sabe que una persona se está robando la plata de la comunidad o que se robó la plata de la comunidad durante años. Y ahora, a ver, cultivemos la fraternidad. Mucho gusto, fray ladrón, ¿cómo le va? A ver, ¿cómo se cultiva la fraternidad ahí? ¿Cómo se cultiva la fraternidad cuando se están irrespetando los votos? Cuando se sabe que una persona se le hizo una asignación, llamamos nosotros asignación, obediencia, cambio de lugar, y la persona dice: no, yo allá no voy. Yo he conocido casos así, frailes que dicen: prefiero salirme, yo allá no voy. Así, desafiante y todo. Dime cómo se vuelve la fraternidad ahí. Dime qué sinodalidad se puede hacer ahí. Dime cómo se vuelve la convivencia en una comunidad así. Cuando una persona tiene una relación descarada en contra de la castidad con hombre o con mujer. ¿Y qué? ¿Y qué? Todo el mundo lo hace. ¿Y qué? Ahora dime cómo se vuelve la convivencia ahí. Eso despedaza la fraternidad. La verdad es que, como bien nos enseñó uno que fue mi maestro y que vive todavía y lo quiero mucho, el padre Tito Murcia. Yo tuve dos maestros, padre Faustino Corchuelo, el padre Tito Murcia. Tito después fue provincial también. Entonces, como bien nos decía Tito, decía: mire, la vida comunitaria es el voto integral. Porque los votos
se alimentan de la comunidad y se fortalecen en la comunidad, y la comunidad se fortalece con los votos. La falta repetitiva, la falta arrogante, descarada, cínica contra los votos destruye la fraternidad. No hay manera de convivir cuando se están rompiendo los votos, no se puede. Que una persona tuvo una caída, pero hombre, la reconoce. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna o muchas caídas? Bien, la comunidad le tiende la mano, pero ¿qué haces con el cínico? ¿Qué haces con el arrogante? ¿Qué haces con el desafiante? ¿Qué haces con el que dice, ah, pues me salgo? ¿Qué se hace con esas personas? Entonces, el tercer elemento, el tercer pecado contra la iglesia es el pecado, es el tercer, la tercera serie es la de los pecados, nuestra vida de pecado, sobre todo el pecado cínico, el pecado arrogante. La cuarta serie es el usar a la iglesia para lucro, para fama, para provecho afectivo por la autoridad que se adquiere. Los dominicos de Argentina sacaron un documento por estos temas que tenemos de abusos y de todas estas cosas, sacaron un documento sobre esos temas delicados, afectivos y sexuales, y me encanta el análisis que hacen estos dominicos en la primera parte cuando dicen, debe considerarse como persona vulnerable toda aquella persona que deposita su confianza en nosotros. Vulnerable no es solo el menor de edad. Vulnerable también es el discapacitado. Vulnerable es la persona que está afectivamente rota y que busca un poco de consuelo en la iglesia. Y si esa persona, por ejemplo, tantas personas, hombres, mujeres, que no han tenido prácticamente papá, si esa persona está buscando una figura paterna en el fraile, en el sacerdote, y lo que encuentra es alguien que se aprovecha de esa vulnerabilidad afectiva para aprovecharse, para sacar provecho afectivo o sexual de la persona, imagínate el daño que se hace. Eso es aprovecharse de la postura en la iglesia, de la posición que tenemos en la iglesia para placer propio o para uso propio. Entonces la cuarta serie es usar la iglesia, usarla para promoción social, usarla para proyectos únicamente humanos, usarla para beneficiar la familia. Les estoy hablando aquí de cosas que han sucedido en mi comunidad, nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Gente que está desviando fondos comunitarios para favorecer a su familia, porque a veces es difícil conservar de esos dineros en cuentas propias, entonces venga por aquí, o sea, eso se llama mafia, eso se llama testaferros, y esas son cosas que están sucediendo en las comunidades, eso se llama usar la iglesia, esa es la serie cuarta. Y la última, la serie quinta de los pecados contra la iglesia, es invertir las prioridades posponiendo la evangelización, desatender el hambre de Dios que tiene nuestro pueblo. Todas estas series de pecados, que todos son horribles, todas estas series de pecados son dolorosas, pero a mí en particular me duele esta quinta, desatender el hambre de la gente, porque nosotros estamos llamados fundamentalmente a dar de comer al pueblo de Dios. Darle de comer, como dice Juan capítulo 6, denles ustedes de comer. Estamos llamados a eso. Y desatender la evangelización, así hagamos otras cosas, es cometer un daño que no se puede reparar fácilmente. Bueno, este es un tema un poco duro, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues un recorrido por la modernidad, la posmodernidad, la explicación de por qué la iglesia es tan detestada, tan omitida, tan preterida en tantos escenarios, la convicción de que nosotros tenemos que ayudar a que la iglesia sea amada. No hay futuro para nuestras comunidades. Hermanos, nuestras comunidades, nuestras órdenes están colgadas completamente de lo que le sucede a la iglesia. No se puede hundir el barco de la iglesia sin que nos hundamos nosotros. Es nuestro deber que la iglesia sea conocida y sea amada, no como un fin en sí misma, sino fundamentalmente como esa voluntad que Cristo tuvo de que hubiera un sacramento universal de salvación para todas las naciones. Así nos lo conceda el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.